me contestó. Entonces, yo no doy por buena la noticia todavía. Ok. Ese es un contacto que tengo yo, que es amigo de Sergio Andrade. Vea, ¿cómo? Ojalá. Y no me contestó. Entonces, yo no doy por buena la noticia todavía. Claro, oiga, pero estaba malo, ¿no? ¿Se acuerda que la última vez que hablé con él, usted me dijo después que estaba malo? Sí, pero porque se cayó. Es que caminando se cayó. Y me dijo que él me dijo que había estado mal. Yo la última vez que hablé con él fue así como después del Día del Padre. Es un amigo de Sergio Andrade. El Día del Padre me felicitó y hablamos y me mandó un mensaje. No hablé con él, pero me mandó un mensaje. Entonces, desde hace unas dos semanas, ¿no? Como dos semanas, sí, a más tardar. Y estaba bien, me dijo que se había caído hace unos días. Y que ya, porque yo le platiqué que yo me caí. Claro. Que me había pegado, que no sé qué. Bueno, y me dijo, de repente un día, mandan un mensaje. Oye, ¿eres Gustavo Adolfo Infante? Sí. Soy fulano de tal, amigo de Sergio Andrade, quiere hablar contigo. ¿Le puedo dar tu teléfono? Sí, cómo no, claro. Dos días después me habló Sergio Andrade y me dijo, pues yo estaba serio, ¿no? O sea, no se trata de, no estaba hablando yo con Chuponcito, ¿no? O sea, no le iba a aventar confeti y no le iba a aventar serpentinas, ¿no? De hablar con este cuate. Lo conozco de toda la vida, conozco hace casi 40 años. Y me dice, Gustavo, te veo muy serio, te veo muy serio. Y le digo, no, pues, normal. Y dice, ya te creíste eso de que soy un monstruo. Y me quedé yo callado. Me pidió el teléfono, que si tenía el teléfono de Ricardo Salinas Pliego. Pues no lo tengo, no trabajo con él. Si trabajaba con él, yo creo que tampoco lo tendría, ¿no? Pero no lo tengo. Que quería hablar con él y me dice, oye, dime algo, ¿cómo te llevas con Pati Chapoy? Digo, muy mal, ¿por qué? Y dice, porque la última vez que yo vi a Pati, me dijo que no, que ustedes se iban muy bien, que era show esto. Digo, no, eso no es cierto, nos llevamos muy mal ella y yo. Ah, ok, bueno. Oye, y le digo, yo quiero hacerte una entrevista. Y dice, sí, vamos a hacer una entrevista. Nomás dame unos días que han dado enfermo. Ok, y sigo esperándolo. Perdí el teléfono. Porque yo para que no, o sea, ya no sé si te están investigando, te están viendo, te están oyendo. Entonces no puse Sergio Andrade en mi celular, puse S.A. Y seguramente lo borré. Pero hablaste con, confirmas que hablaste con él. Por supuesto, hablé con él. Me habló de una vez que estuvimos en Chicago con Gloria Trevi. Me habló de cuando iba a una entrevista que hice yo en su oficina, o sea, cosas que solo él y yo sabíamos. Cuando yo trabajé en XZ Remix, aquel programa de Gloria Trevi, o sea, muchas cosas que solo Andrade y yo sabíamos. O sea, te dio detalles de todo eso. Oye, Bussi, precisamente ese señor que fue el contacto entre Sergio Andrade y tú, ¿ese señor de dónde salió? ¿Cómo fue? Es amigo de Sergio Andrade. Ajá. Es amigo de Sergio Andrade, consiguió mi teléfono. Pero oye, él tampoco lo tienes. De él sí. Oye, ¿y por qué no haces por medio de ese señor el contacto? Esa es una llamada que le acabo de hacer. Me dice que Andrade ve su celular cada dos semanas. Que ya le dijo que lo estoy buscando. Ojalá. Y en este caso, ¿pero por qué ejemplo, te buscó a ti si tú defiendes a capa y espada a Gloria Trevi? Porque no es que la defienda a capa y espada, pero sí creo. Tengo una simpatía por Gloria Trevi porque creo que sí fue una víctima. Entonces Sergio Andrade es un cuate muy listo y sabe que soy un periodista que tiene muchos medios de comunicación, que trabajo en muchos medios de comunicación, seguramente por eso. ¿Crees que te buscó para tratar de limpiar su nombre? Sergio Andrade, ¿ya pudiste platicar con él respecto a esta nota que salió que supuestamente se había muerto? Sí, que está vivo, habló con él. Está en el sureste, me dijo, no sé si en Campeche o en Chiapas o en Cancún o no sé dónde, me dijo el sureste, con una de sus hijas. Justo eso, ¿no? Que no estaba en Barcelona, estaba escuchando. Que no ha ido a Barcelona, según este señor. Oye, retomando la ¿es que te buscó para tratar de limpiar de alguna manera su nombre, Gustavo? No lo sé. Pues yo creo que está muy dañado, ¿no? Pero sí me gustaría, a mí me gustaría mucho platicar con él. Pero o sea, obviamente que no por llamada, ¿verdad? O sea, sí no, sería videollamada para en persona me gustaría hacerlo.
¿Qué sería lo primero que le dirías, Gus? Porque hay mucho que decirle a este señor. Preguntar. ¿Cómo lo abordarías? Es que pues yo le tendría que preguntar en qué, si perdió el rumbo, ¿no? Entre el genio musical y el depredador. Fuerte, pues nos invitas cuando hagas esa entrevista. No, pues yo espero poder hacerla algún día. Yo espero hacerla algún día, ojalá. Okay. Muchas gracias. Oye, a mí ya por último Este sábado, 8:30 de la noche, el minuto que cambió mi destino con Ernesto D'Alessio. Si la de Niurka estuvo cañona, esta está impresionantemente fuerte. Oye, ¿cómo tomas justamente esas polémicas también donde criticaste a Irina y que ahora dicen que por tu culpa la obra está fracasando? ¡Pachín! Por culpa tuya y de Niurka, que por andar criticando. ¿Sí? Ah. Que solo hay 60 personas. Mira, también Despocada me lo dijo, ¿no? Supongo mío, porque este güey también dice que perdió las elecciones porque yo dije, si nadie votó por él, nadie. Bueno, se acabó hasta el partido político. Entonces... yo no creo que sea así, y según lo que me dice Super Olga Brisin, que es mi amiga, que le fue muy bien el fin de semana, pues ojalá. Se les ha dado millones y millones y millones de pesos en publicidad, todos los medios le hemos dado gratis a Juan Osorio. Debería de aprovechar para ponerse a ensayar más, ¿no? Oye, ya por último, destapaste hoy también la polémica de la supuesta hija de Luis Miguel. ¿Qué onda con eso? Pues fue Chamonix. No, yo no creo. La verdad, creo que es una de esas notas tomadas con alfileres. O sea, ¿de dónde la mamá muerta y Luis Miguel, sabes cuándo se va a hacer un examen de ADN? Y creo que la chava ni quiere hacerse el examen de ADN. No, yo creo que Chamonix la tiene agarrado de un alfiler. Bueno, gracias. Gracias.